Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al Backstage Deportivo de la Familia Cubana. Tenemos hoy como invitada a la subcampeona olímpica de Beijing 2008, Yanis Castillo. Bienvenido. Gracias. A la Familia Cubana. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada, en casa, tranquila, cuidando a las niñas ahora con este tema de COVID y con Fran. Ahí quiero empezar a trabajar de entrenadora de niña, pero hay que esperar que se vaya el COVID. Oye, mucha gente te conoce del judo, por supuesto, otros más millennials, o sea, muchachos más jóvenes te conocen por ser la esposa, por supuesto, de Fran Camilo Morejo. Pero hablemos un poquito de ese judo. Y ahora, recientemente, según se graba esa entrevista, culminaron los Juegos Olímpicos de Tokio y el judo nos dejó muy mal sabor de boca. ¿Qué crees que le pasa a la actualidad a este deporte? Bueno, después que el profe se retiró, el judo ha bajado bastante el nivel. No sé realmente lo que está pasando, porque yo ya no estoy ahí y voy al colchón muy pocas veces. También a nivel, bueno, de aquí de América, el judo ha subido mucho el nivel. Antes se cogía en casi todas las divisiones en el Panamericano, se cogían medallas de oro. Ya no, ya hoy en día las cubanas tienen que esforzarse cantidad para coger unas medallas. Realmente no te puedo decir lo que está pasando con el judo femenino hoy. Bueno, vamos a hablar de tus inicios. Tú eres holguinera, nacida en el municipio de Moa. ¿Cómo llega una muchacha de Holguín, de uno de los municipios quizás un poquito más apartado de la cabecera provincial, al judo? Bueno, realmente soy de La Melva. Un poco más para allá de Moa, sí, es una zona montañosa. Empecé el judo por mi papá y un amigo, porque yo realmente no conocía nada del judo. En una montaña que no hay prácticamente televisor, no había la corriente, era de 6 de la tarde a 12 de la noche. Es una zona muy intrincada. Imagino también las condiciones de, por así decirlo, el machismo que se vivía en el campo cubano, que era sí, la niña sí, de la casa. Sí. Y era, bueno, con lógico, ayudando a mi mamá en las quehaceres de la casa. Y realmente de judo no conocía nada. Y entonces mi papá tenía ese, bueno, mi primer entrenador, que era muy amigo de él, y él le dijo: yo quiero ir a La Melva, porque él lo conocía de Moa. Yo quiero ir a La Melva a captar algunas muchachitas que quieren ser judoka. Y mi papá le dice: ah, yo te voy a traer a mi hija para que tú la veas, o cuando tú vayas, tú veas a mi hija si le gusta el judo. Bueno, así fue. Cuando llegó a La Melva, ya me dice: ah, no, pero esta es la perfecta para ser judoka. Y entonces, ya ese mismo año, bueno, yo tenía 11 años. Él me llevó al tatami, me explicó ahí en Moa, y empezó a enseñarme el judo, y ahí estuve nada más que un año, un curso. Ya fui a la provincial, le gané a todo el mundo, y ya me subieron para la IDE de Holguín. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Cómo es para tus padres que se vaya la niña de la casa literalmente para la IDE? Bueno, eso, realmente mi papá lo quería, porque quería que yo tuviera un futuro. Es lógico, padre Afrin, ¿qué quieres? Que sus hijos tengan un mejor futuro, y más en las condiciones que nosotros vivíamos. Y ellos se pusieron, por lo menos mi papá, que dijo: yo llevé a mi hija para que
el profesor la viera y para que fuera judoka, y entonces que eso se haya logrado, por lo menos hasta la ley de Ogin, eso para él se puso de lo más contento. Y mi mamá también. O sea, nadie pegó el grito en el cielo cuando se iba a la casa. No, ellos se pusieron de lo más contentos. Todos los atletas tienen innumerables atletas de la AIDE, anécdotas de la AIDE. Y muchos coinciden en una cosa, que la AIDE te hace crecer como persona y te forja el carácter de hombre y de mujer bien temprana edad. Pero casi siempre tienen esas anécdotas curiosas. Muchos decían que cuando no había agua se tenían que ir a bañar en una cochiquera, en cuanto aquí en La Habana, por ejemplo. ¿Qué sucedía en la AIDE, Joaquín? Bueno, nosotros la yudoka, el profe nos llevaba muy intenso. Nosotros, por eso yo creo que teníamos buenos resultados. No nos dejaban ir a la casa, nos castigaban, nos llenaban los cubículos de agua y teníamos que limpiar todos aquellos cubículos cuando había recreación, que era ponían la música para que uno bajara a bailar, no sé qué. A nosotros nos llenábamos al dormitorio de agua. Para que no se desenfocaran. Exactamente. Y nosotros siempre, es que no puedo decirte, vaya, no tengo muchas anécdotas de la AIDE, porque ya te digo, nos llevaban, era la escuela, el entrenamiento y a dormir. Muy pocas veces nos dejaban ir a la recreación. Increíble. Sí, los profesores eran bastante retos. Sí. Oye, ¿cómo llegas a la selección nacional? Porque fuiste, según tengo entendido, llegaste bastante jovencita a lograr la preselección nacional. ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, después de la AIDE, que tuve 4 años, en mi último 15 y 6 cogí oro y me captaron para la ESPA Nacional. Y cuando estuve en la ESPA Nacional un año con la ERA, que es subcampeón olímpico en Moscú 80, que ya es fallecido, estuve ahí un año y ahí fui una de las mejores atletas, porque siempre sí tuve muy clara lo que yo quería, que era ser una gran deportista, era disciplinada, nosotros teníamos todos los viernes, íbamos al equipo nacional a hacer el tope. El tope es competir entre... Sí, la competencia interna. Sí. Tipo sparring al bolseo, por sí, ejemplo. Y yo me fajaba, le ganaba a la del equipo nacional, y entonces tuve buenos resultados ese año. Y fue como en el 2003 me subieron para el equipo nacional. Ahí en el equipo nacional, bueno, en aquellos momentos, imagino que estaba dirigido por Rolando Beitia, que sí, era sí, una institución. Sí. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Beitia? El primero, el que tú dijiste, ya, te llevó. Bueno, es que yo la primera vez que yo vi al profe, que lo vi en cine, en las Olimpiadas de cine, ya... Yo decía, usted sabe que uno como atleta, uno dice, él tiene que ser mi entrenador, yo tengo que llegar ahí, porque él se veía tan, ¿cómo explicarle? Una persona tan correcta y que se veía que le gustaba su trabajo. Y decía, yo tengo que llegar ahí a que él sea entrenador mío. Y cuando logré ese objetivo, que el profe era una persona que le gustaba que las cosas, los entrenamientos, todo, que viera el esfuerzo de uno, te enseñaba no solamente el judo, te enseñaba de todo. Muchos coinciden que él intentaba educar culturalmente, sí, a sus atletas. Sí, sí. Él por ahí, nosotros antes de empezar el entrenamiento, él en la formación, él no teníamos que... Teníamos muchos frases y que teníamos que aprendernos, y él nos decía, fulana, dime tal cosa, dime ganador de perdedor, dime, y por esa parte él, ya te digo, que él nos educó. Oye, empezaste
en la selección nacional y muy pronto comenzaste a acumular muy buenos resultados. Comenzaste peleando en 70 kilogramos, en menos de 70 kilogramos. Uno mira tu hoja de ruta en esos importantes premios, sobre todo el año 2005, que fue, creo que el punto de inflexión que te disparó un poquito más en el nivel. ¿Por qué se te daba? Parecía que se te daba fácil las competencias. No. Bueno, yo empecé, era 78, porque yo cuando estaba en la ESPA Nacional era 78. Cuando yo llegué en el 2003 al equipo nacional, en 78 kilos, que estaba Yuricel Laborde. Exactamente. Que era una atleta bien fuerte. Creo que fue ella la que cerró el ciclo en Atenas 2004, si mal no lo recuerdo. Ella en Atenas cogió bronce. Entonces, en Atenas, la que estaba en 70 kilogramos era Anaís Hernández y pierde el primer combate con una angolana. Y eso al profe le chocó mucho, perder el primer combate con una angolana. Y entonces cuando llegó, me acuerdo en el aeropuerto, nosotros fuimos al aeropuerto a recibir a las muchachitas y las compañeras. Y él nos dijo, prepárate que tú vas a hacer la próxima 70 kilogramos. Yo me quedé así. Y entonces yo pesaba 76, 77, nunca llegaba a 78. Bueno, ahí fue, después de entonces de Atenas, fue que empecé a hacer 70 kilogramos. Tenía que, ya después sí tenía que bajar bastante. El peso ya después me chocaba bastante, que ya cuando llegaba a 70 ya estaba que no veía todo. Sí. Entonces, en 70 sí llegué a tener ya un año bueno, cuando cogí oro en Alemania, en el Open de Alemania, en... Sí, no, fue en el 2005. Es que son tantas competencias que uno... Sí, sobre todo el judo en aquellos tiempos, así, la gran gira por Europa. Sí, y nosotros competíamos bastante. Y tuve un año que... En 70, que cogí séptimo en Río. En Río, en el 2007, en el Mundial, cogí séptimo. Cogí... En el Villa de París cogí quinto. Pues en 70 tuve unos buenos resultados. En ese mismo año, 2007, me parece que también vas a los Juegos Panamericanos. Creo que fue ese año donde el campeonato mundial fue en Río, precisamente. Sí, en Río. Y creo que tu rival también, perdona la memoria, fue una brasileña también puntualmente en Río. En Río. Estuve en Río, competí con la italiana, con Escape. Sí, me refiero a los Juegos Panamericanos. A los Juegos Panamericanos. Sí, estuve, bueno, fue ya en 78 con Mayra. Con Mayra sí estuve varios encuentros. Con Mayra siempre me tocaba ahí. Ella era una de las atletas quizás más promocionadas dentro de aquellos Juegos. Yo no recuerdo si en Río fue la pelea tuya que motivó a que el público comenzara a tirarle cosas a la delegación cubana. No. Hubo una pelea puntual ahí que pasó en Río. Ahí fue la 57, Sheila Espinosa. Ahí fue donde se formó todo, que los brasileños se empezaron con los cubanos a tirarse bombos y aquello fue terrible. Esos Juegos Panamericanos tuvieron un gesto muy bonito, porque me acuerdo que Brasil y Cuba estaban disputándose el título y al final salen, creo que todas. Sí, pero ahí yo no fui. Ahí yo tuve problemas de lesión. Y ahí la que ellos fueron fue a Onis Cortés. Por eso te digo que en esos Juegos Panamericanos yo no fui. Ahora, cuando me dijiste, hablaste del peso que tuviste que bajar de 78 a 70. Llevas creo que un ciclo entero compitiendo en 70 kilogramos. Pero creo que meses antes de los Juegos Olímpicos. Tres meses. Subes a 78. Sí. Primero, ¿cómo asimilaste lo que mucha gente vio como una locura? Bueno. Y luego, bueno, vamos a hablar posteriormente de la actuación en los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo fue la noticia de que tienes que subir a 78? Me acuerdo que fue el Panamericano en Miami. El profe, bueno, teníamos un equipo completo, ya lo que faltaban eran tres meses para los Juegos Olímpicos. Y yo había cogido plata en 70 kilos ahí.
Y entonces, ya cuando se queda Yurisa en la borde, el profe dijo, ¿qué hago yo ahora? Yo me acuerdo que él nos dijo, ya cuando él se puso mal, porque Yurisa en la borde era una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Yuyu estaba que no le ganaba a nadie. Ella era oro seguro. Y entonces el profe se quedó y dice, ¿qué hago? Entonces parece que ellos siempre se reúnen, todo el colectivo, tienen una reunión y casi siempre ellos se ponían de acuerdo con lo que yo quería hacer. Y entonces dijo, no, voy a subir a Castillo para 78, bueno, La Guajira, él siempre decía La Guajira, La Guajira para 78 y Anaís Hernández para 70. Y así fue. Le salió perfecto. Bueno, perfecto, porque Anaís cogió plata y yo cogí plata. Vamos a hablar de aquellos Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde, como se dice, un buen cubano quizás te tocó bailar con la más fea o tener la mayor de las malas suertes del mundo. Tuviste un camino espléndido hasta llegar a la final contra un atleta local. El nombre te lo debo, si tú te lo sabes, porque está bastante complicado. No, es que el nombre está realmente... está bastante complicado. Y en aquella pelea recuerdo que se va a Golden Point, a punto de oro. Y tú tienes... segundos antes de que finalice la pelea, el tiempo reglamentario que había para el Golden Point, una acción que creo que el árbitro canta Yuko o Coca, no recuerdo. Coca, y después la anula. En el después video de arbitraje se anula la acción. Para los que entienden de judo, luego pues, se acaba el Golden Point, se lleva a votación de los jueces quién quería ganar la pelea. Y los jueces de las esquinas apuntan divididos, uno para cada lado. Y el principal le da la pelea a la local. A la local. Aquello, primero, yo recuerdo muy bien tu cara, yo era un niño prácticamente, yo recuerdo muy bien tu cara y recuerdo el grito en el cielo de Beijing. Bueno, el profe casi siempre cuando nosotros vamos a ir a una pelea con la local, él siempre dice, tú te olvidas del público y tú te desconcentras en el combate y me atiendes. Tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Si yo te digo, tú te tiras de cabeza, tú tienes que tirarte de cabeza. Y yo me acuerdo cuando se acaba el combate, el profe me dice, tú ganaste, salta, salta que tú ganaste. Y entonces yo lo que me dio por hacerme fue ponerme la mano así en la cara. Yo dije, porque yo dije, no, yo gané, porque yo me acuerdo que la Coca, que yo marqué, que después me anularon. Yo dije, yo tengo... una acción de combate puntual. Claro. Y cuando vi que le dije, no... Yo no... Cuando yo salgo, no podían casi ni hacerme la entrevista, porque aquello me dio un dolor y empecé, era... Ya antes de la presión me decía, tranquila, que tú ganaste. Y todo el pueblo de Cuba que te vio, todo el mundo te vio ganar. Tranquila, no es lo único que me decía, era tranquila que tú ganaste. Cuando te quedas sola por un momento, que por cosas de la vida ya tienes que quedarte sola después de la competencia, te sentiste robada, te sentiste de alguna manera un poco frustrada por no haber alcanzado ese oro que en realidad en tu conciencia sabía que lo habías ganado, pero por una decisión arbitral bastante polémica. No sé yo. Yo estaba... Yo quería ganar, pues lógico, uno se prepara para ganar y tuvimos una preparación que por favor no, y nos entregamos tanto a la preparación, por lo menos yo terminaba reventada, como uno dice, reventado, ya cansado. Y después de ese combate yo estaba satisfecha porque yo me entregué al máximo a cada combate. Y yo dije, el combate, yo lo gané. Pero por ley de la vida pasó y ya. Pero yo estaba contenta por la actuación que yo hice. ¿Cómo fueron esa consecutividad de torneos? Porque eras plata olímpica y sin embargo... no te conformaste a pesar de cualquier, quizás cualquier atleta se hubiera tirado un poco atrás por el revés que le había puesto la vida. Pero sin embargo continuaste cosechando títulos, siempre estabas en medallas.
casi siempre. Cuando no, te quedabas quinto porque te quedabas perdidas en el bronce, pero siempre estabas en medalla. ¿A qué tú le atribuyes esa consistencia en el trabajo? Y déjame decirle algo antes de responder. Yo siempre en cada competencia y en cada combate me entregaba al máximo, porque yo salía, a mí no me importaba que fuera campeona olímpica, ni campeona mundial, ni nada de eso. Yo iba a ganarle. Pero yo tenía una lesión en la rodilla desde el 2003-2004, casi antes de Atenas. Yo tuve la lesión en la rodilla y eso me impedía entrenar a un 100%, porque me molestaba para correr, me molestaba para entrenar judo, para físico, para todo me molestaba. Y encima de eso, yo decía, yo puedo. Y yo todo lo hacía, que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y después que se acabó esa olimpiada, que yo no pude obtener ese oro, yo dije, yo tengo que seguir. Y yo en la próxima olimpiada, yo tengo que coger mi medalla de oro que me quitaron. No lo pude lograr, pero yo lo hice. No fue por falta de esfuerzo. Exactamente. Oye, todos los atletas cubanos tienen ese cuento del primer viaje que dan. La primera vez que van a la tienda, por ejemplo. ¿Cuál fue el recuerdo? ¿Qué fue lo primero que hiciste el día del mundial? ¿Qué fue lo primero que compraste? Es que el primer viaje que tuve fue a Isla Margarita, en Venezuela, es panamericano. Y yo, es que nada más de la primera vez que yo me monté en el avión, yo lo vi todo tan extraño. Una guajira, como aquel que dice, que uno dice, una guajira, que nunca se había montado en un avión, que ve todo diferente. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué va? ¿Qué diferencia del campo donde yo viví ahora? Y casi sí. Bueno, es que lo primero que uno hace es comprarse ropa, zapatos. Pero te acuerdas puntualmente que fue lo primero que habéis dado aquí, voy para eso, ya tengo enfocado y voy en eso. Bueno, después que nosotros competíamos, el profe nos dejaba ir a la tienda. Teníamos un día para ir. Y yo no te puedo decir exactamente lo primero que yo compré, porque ya les digo, era zapatos, ropa, cosas para mi familia. Yo siempre era para mi familia y para comprarme cosas para mí. En este momento no te puedo decir qué yo compré. Oye, tuviste una pausa en tu carrera debido a las lesiones. Fuiste una atleta que te afectaron bastante, y aunque competías muchas veces lesionada, sí, llegó un momento que no pudiste, por así decirlo, más. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Pensaste que pudiste, que ibas a abandonar completamente el judo, que ya no podías más? Cuando mejor estaba, bueno, ya le dije anteriormente que traía problemas con las rodillas. Después que competí en Beijing, tuve el descanso de que el profe siempre daba un mes de vacaciones. Y cuando entré, no podía correr. Ya cuando daba 10 vueltas a la pista, ya antes de mejorar, lo que era, iba para atrás. Era la última en terminar. Le dije un día al profe, profe, ya no aguanto más. Yo quiero verme las rodillas. Que ya debo de tener algo ahí que no me deja ni correr. Me acuerdo que nos estábamos preparando para una competencia en Japón. Casi siempre teníamos ya en diciembre una competencia en Japón, y el profe me dice, el médico te va a llevar al Franpay y te van a ver la rodilla. Cuando fui, me dijo Hugo. Hugo siempre fue el que me atendió. Bueno, me atendía con la rodilla y fuimos entonces a ver
a Hugo. Y Hugo entonces me dice, tienes cuerpo libre, vamos a hacerte una operación por mínimo acceso para sacarte todos esos cuerpos libres y ya no puedes ir a la competencia de Japón para que puedas ir a la gira en enero. Nosotros siempre teníamos una gira de un mes o más, depende de la competencia que el profe pudiera, no sé, conseguir y eso, porque eso depende de la economía. Sí, la inscripción, ahí va a ser un presupuesto hacia un, sí, sí, un plan de entrenamiento. Y entonces el profe me dijo, está bien, voy a ir a que te opere. Y ya cuando fui a operarme, me sacaron los cuerpos libres que tenía, pero me dijo uno, no, tenemos que dejarte 2 meses con muletas para que te recuperes de esa operación para poderte hacer otra, porque tenía que hacerme injerto de cartílago. De ahí tuve 2 meses sin poder caminar con muletas y después me operaron. Después de esa operación tuve 6 meses en una silla de ruedas porque tenía que esperar que el injerto de medicina no sé mucho, bueno, tuve que esperar que eso pegara y eso bien. Entonces, después de esos 6 meses, ella empezó la rehabilitación y estuve un año o un poquito más fuera de tatami. Yo pensé que no iba a poder lograr recuperarme de esa lesión. Al final, ¿qué fue lo que te dio la fuerza para volver, para decir, okay, voy de nuevo? Bueno, el profe siempre me decía, Guajira, tú puedes, siempre confío mucho en mí. Y él me dio mucho ánimo, porque yo me acuerdo que cuando yo me operé, él siempre me dijo, tú te vas a recuperar y yo te voy a ayudar para que tú te recuperes. Y así fue. Con el fisioterapeuta que teníamos, Chávez, más el médico que entonces era Abelito, creo que era Abelito, me ayudaron muchísimo. Y ya después, poco a poco, me logré recuperar. Y fue bueno, me quedé fuera de Londres. Vamos a hablar durante este tiempo, porque durante tu carrera, ya por después del 2012 hacia 2016, que fue ya tu retiro, llega un momento que quizás muchos conocen como el más mediático de tu carrera. O sea, eso se le llama periodismo rosa, pero fue cuando se hace pública la relación tuya con Fran Camilo. Sí. Hay una historia bastante curiosa que él ha hecho, que en varias horas de entrevista dijo que fue el que te pidió el teléfono a ti en un momento dado. Nosotros queremos ver tu versión porque nunca hemos hablado oído. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, a través de esa operación, yo estaba en el Fran País, estaba la hermana del difunto Pedros, el pitcher de Yadier Pedro. Entonces él sí se llevaba bien, bueno, yo también con la hermana y con ellos, y él también se llevaba bien con ellos. Y un día él va al hospital porque él se había operado de la cadera y yo lo veo, pero yo ni le hablé ni nada. Y la amiguita mía que me llevaba en la silla de ruedas a darme el tratamiento es la que me dice, ese es Fran Camilo, el que eche los industriales. Y yo no, realmente no lo conocía. Y le digo, Fran Camilo, ya, pero no fue algo más, Fran Camilo, ya, yo seguí. Y después de eso, al cabo de, bueno, eso fue en el 2009, y en el 2010, en la escuela, estudiábamos en la misma universidad,
No, antes de eso yo tuve una competencia en Japón y teníamos una amiga japonesa en común y él la llama y le dice, ah, están las judokas, salúdame a Castillo, ah, y ayúdala en todo lo que tú puedas. Y ella le dice, ahorita yo te voy a llamar para que hables con ella. Y ya ella me busca en la habitación, dice, en un rato te voy a llamar para que hables con Camelito. Ella le dice Camelito. Le digo, ah, está bien. Pero Ni idea de quién era Camelito. yo, no, ya sabía quién era, pero nunca había hablado con él. Y entonces él dice, bueno, Sheila es amiga mía. En lo que tú necesitas, cuente con ella, está bien. Bueno, está bien, ¿eh? Hablamos un poco. Y ya, cuando regresé, yo estaba en la universidad y me lo encuentro. Y le digo, ay, mira, necesito que me le mandes a Sheila el número, que yo lo cambié. Y ya, él le doy el número y esa semana, no, la otra semana yo no lo veo. La tercera semana le digo, viste, porque la universidad era una vez a la semana, Sí, Fajardo, los los miércoles, sí, en miércoles. Fajardo. Le digo, ¿le diste el número? Y entonces él me dice, no, se me perdió. Le digo, ah, te lo voy a volver a dar. Entonces es cuando él me dice, bueno, ¿y me puedo quedar con el número? Y entonces yo le digo, bueno, si tú quieres. Y ya de ahí empezamos. Yo me fui, tenía que ir a sacar la licencia y tenía que regresar de nuevo para la escuela. Y ya después lo que hice fue quedarme conversando abajo con él y ya por ahí empezó todo. Pero no fue la neta que dice que yo, no, fue así, realmente fue así. ¿Le costó mucho trabajo lograr estar con él en el castigo o le fue fácil? No, fácil. Le costó un poco de trabajo. Volviendo a tu carrera deportiva, te retiraste en el año 2016, si mal no recuerdo. Sí. Primero quiero que me digas cuándo un atleta siente que ya no puede más, que uno dice, ya, terminé. Y luego, ¿cómo te sientes al perder eso que siempre hiciste toda tu vida y ya dejas de hacer? Bueno, ya me retiré sin que ya uno llega el momento que dice, ya no puedo seguir porque aparte los resultados no son iguales. Las lesiones ya que tenía era demasiado. Lo mismo tenía la clavícula, que un codo, que la rodilla. Ya cuando uno está así, es mejor retirarte con a tiempo, más que dice, para después los buenos que hiciste, no borrarlo al pueblo, a uno mismo, que uno diga, no. No, que ya me he retirado, qué feo, no sé, Que la gente te vea que bien antes de irte. sí. Y ya cuando me vi así que ya las lecciones no me acompañaban, que ya estaban como el profe que decía, tiene el aura negra de la mala suerte. Así ya yo estaba. Ya dije, después de Río, ya me voy a retirar. Pero también, después de Río, me hicieron algo que no me gustó. Cuando yo estaba compitiendo en una olimpiada, bueno, en Río, el pronóstico mío era de primer combate Perder. perder. Pero yo siempre, yo dije, porque yo siempre, yo digo que yo soy guerrera. Guerrera, que yo voy a mí, yo digo, yo voy a ganar y yo voy a darlo todo. Y fui a discutir una medalla de bronce. Y yo estaba discutiendo esa medalla de bronce y ya yo hacía 2 meses que yo era baja del equipo nacional. ¿Serio? Serio.
Pero no te lo habían dicho. A mí nadie me dijo nada. Porque a mí nadie... Es que a mí me pasó casi lo mismo que le pasó a Fran. Y a lo mejor nunca le he dicho, pero eso a mí me dolió tanto que no tuvieron en cuenta de todo el sacrificio que yo hice. Porque yo con lesiones, sin lesiones, como quiera, yo competía y nunca decía, me duele una rodilla, ni me duele un codo, ni me duele nada. Y yo con infiltraciones, con de todo, yo iba a competir. Y nadie tuvo en cuenta eso. Y yo hacía 2 meses que yo era baja del equipo nacional. Y a mí nadie me dijo, mira, tú te vas a retirar, ¿qué tú vas a hacer? ¿Va a estar un año más? Nada. O sea, no contaron contigo, ellos no. Te estaban retirando, sí. Pasaron lo que pasara. O sea, ellos mismos se estaban tomando la atribución de decir que ya tú terminabas ahí. Que ya terminaba. Y eso me decepcionó tanto, pero tanto, 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 que yo no quería saber nada de judo. Yo hasta lloraba. Y yo le decía a Fran, yo no quiero saber nada de judo, yo no quiero ir al tatami, yo no quiero nada. Porque yo sí, nosotros hablamos. Y yo le dije, después de Río yo me voy a retirar por las lesiones. Y eso me dolió muchísimo. ¿Crees que esa situación fue culpa de una persona puntual? ¿O fue que no supieron llevarte? ¿O que de alguna manera no te devolvieron la gratitud que tú entregaste en un momento dado? Yo pienso que... eso fue alguien que me vio como que ya estaba vieja, porque nosotros un entrenador que dijo a todas las viejas la vamos a sacar. Wow. Y dijeron bueno, de hecho a todas las viejas la sacaron, a todas, como ellos dijeron, las viejas la sacaron, los que después ellas apelaron y siguieron en el equipo nacional. Pero ya, yo como no iba a seguir, yo no apelé ni hice nada. Y por eso, una sola persona dijo, fue la que ayudó a que todos pensaran lo mismo. Bueno, dejando atrás estos momentos tristes y de alguna manera incomprensibles, háblame de tu vida actual. Tienes 2 nenas, estás cuidando niños como quien dice. Hemos visto de alguna manera una madre consagrada, porque casi siempre que se te ve, o sea, en cosas alternativas, siempre hay imágenes tuyas con las niñas. ¿Cómo te va la vida de madre? Y sobre todo en La Habana, porque es muy distinto a como tú te naciste y te criaste. Sí, sí. No. Es que nosotros, Fran y yo, bueno, somos unos padres ejemplo, porque nosotros nos entregamos al máximo a nuestras niñas, a las 2 niñas que tenemos, que eso fue lo que nosotros hablamos siempre, de tener, bueno, él quería un varón, pero ya que fueron 2 hembras... Y eso fue lo que siempre quisimos tener, los 2 niños, hembra, varón, lo que fuera. Y nosotros con las niñas somos... felices. Sí, somos felices y ya les digo, nos entregamos al máximo, damos la vida por ellas. Cuando miras para atrás en tu carrera deportiva, esto lo quiero hacer para terminar, y digamos que tienes la posibilidad de cambiar un momento de tu vida, un solo momento. Es decir, aquí yo no hubiera hecho esto, hiciera esto. ¿Cuál sería el momento ese que tú hubieras cambiado? El momento de ese cambiado era que no hubiese... Bueno, que... Ya, eso de ahí no, quítalo.
Bueno, pues no queda pendiente esa respuesta. Sí. Amigos, fue Alenis Castillo para el Backstage Deportivo de la Familia Cubana. Recuerden ver los otros videos que tenemos acá en nuestra plataforma y por supuesto suscribirse al canal.